nos encontramos aquí en WeCoach Madrid, en nuestro espacio de 5 minutos con espacio que dedicamos a los temas de nuestro canal, como es el coaching, como es la educación y como es el deporte. Y hoy ha venido a hablar con nosotros César Gil, que lleva muchos años en el fútbol base. César, muy buenas tardes, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme y encantado de estar aquí contigo. César, ¿cómo te presentarías? Bueno, pues como bien has dicho, soy César Gil. Soy un apasionado del fútbol base, que llevamos trabajando desde pues de los 18 años en diferentes clubes de primer nivel a nivel de Madrid. Y bueno, pues que encantado de trabajar con niños, con mayores, y el fútbol siempre es un deporte que hemos practicado, que nos ha gustado y que gracias a Dios podemos seguir vinculado a él. Pues César lleva muchos años en categorías inferiores aquí en Madrid y yo tengo una pregunta, que esa es la que tengo que hacer sí o sí. César, ¿cuál es el primer consejo que le dices a un niño que entra en una escuela de fútbol? Bueno, al niño que se divierta, que disfrute, que al final es lo más bonito de entrenar, el pasar tiempo con los compañeros, el aprender a cosas nuevas, y creo que eso es lo primero que tenemos que decir a los niños, que lo de la tele es un poco todo mentira y que realmente se centren en divertirse y en pasárselo bien. ¿Qué es lo que más te gusta a ti en todos tus años de experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti de trabajar con chavales? Lo primero, la alegría con la que vienen a entrenar. Eso, fundamental. Dos, pues a medida que nosotros también vamos haciendo mayores, el trabajar con niños te hace seguir siendo ese niño que creo que no debemos de perder nunca. Y tres, el ver cómo evolucionan esos niños de pequeños a tener la suerte de algún jugador que a día de hoy está en primera división, de nuestro paso por Atlético de Madrid o Getafe. Entonces, al final eso es lo que te llena y lo que te reconforta. Qué bueno. Y eso es lo que llamo yo salario emocional, ¿no? Esas cosas que están fuera del salario, pero que emocionan mucho. Hay una cosa, César, que, hombre, en todas las escuelas siempre está el binomio ese, escuela de fútbol con estudios. ¿Eso cómo lo compagináis? ¿Metéis mucha caña en el tema de los estudios? ¿Tú eres de los que te preocupas del tema de los estudios? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, nosotros en diferentes clubes donde hemos estado, lo hemos puesto pues como una asignatura más de entrenamiento. Nosotros pedimos las notas a los niños para, bueno, pues para intentar interesarnos un poco también a ver cómo va el tema académico. Creo que con la edad que tienen es fundamental que tengan un buen rendimiento académico y que vaya unido con el fútbol. Entonces, por ejemplo, en nuestra etapa de la escuela de Atleti sí que es verdad que teníamos durante un tiempo que los niños que suspendían tenían castigo de X partidos, en función de las que te quedaban, de no jugar. Entonces, todo siempre pues unido a los padres para intentar que la única manera de que les pudiéramos apretar era con lo que más les gusta. Y bueno, pues creo que estar pendiente, aparte de la parte humana, la parte deportiva, saber cómo va el colegio, también nos puede hacer tener más conocimiento del niño. Es fundamental, desde aquí lo recomendamos, lo dice César y lo digo yo también, que los estudios, por favor, todos los que estéis en el fútbol, la formación es súper importante, es el otro carril que hay que llevar. César, estamos ya concluyendo, pero hombre, tu mayor satisfacción, ¿no? ¿Cuál ha sido esa mayor satisfacción que dices, oye, esto, en esto estoy pleno? Pues mira, he tenido mucha suerte y para mí, en todos los equipos donde he estado, he disfrutado. Siempre hay mil anécdotas de todo, de donde hemos estado, pero por ejemplo el año pasado el ascenso a segunda B con el Unión Adarve, que es llevando la dirección deportiva, que es donde estoy ahora, pues creo que fue bueno, la culminación a unos años duros ahora encima con todo el tema de la pandemia. Y a nivel profesional creo que es uno de los logros más bonitos. Luego evidentemente, pues bueno, pues nosotros va del Atleti, pues ganar torneo, ganar liga, ascensos, con donde, pero creo que es el colofón a algo que llevamos mucho tiempo trabajando para ello. Se le ve que la pasión ahí, con los ojos ahí, se le ponen el brillo en los ojos. César, ¿qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana y seguir ahí en el mundo de la dirección de cantera, estando en el fútbol base, en el fútbol profesional? Lo primero que me motiva es ver cada día mi grupo de trabajo. Para mí creo que es fundamental el ir a tu trabajo con alegría, porque lo que yo tengo allí es, pues ya digo, amigos. Amén. Amigos. Y al final, pues creo que con esa amistad te hace pues que las cosas vayan más rodadas.
No concibo ir a los sitios cabreados, no concibo ir a los sitios donde no estoy a gusto. Y creo que esa unión, esa fuerza que hacemos entre toda la gente, que encima nadie vive de esto, que lo hace lo hacemos por hobby, pues tiene mucho más mérito y me hace cada mañana poder ir al club cuando vamos a trabajar e intentar hacerlo lo mejor posible. Pues nos ha gustado mucho tener aquí en estos 5 minutitos con esto que nos ha contado un director deportivo desde su esencia. Y como bien has dicho, esperemos estar dentro de tu grupo de amigos, César. Sí. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Espacio patrocinado por IDA Socioeducativo, WeCoach Madrid y Gestión Fútbol Base.